Nos encontramos aquí en los estudios del diario digital notinor.com junto a los chicos que nos están acompañando. Ahora, Paisaje Sonoro vienen a presentar junto, en conjunto con lo que va a ser la biblioteca Niños Pájaros, que se van a presentar este sábado y nos vienen a contar de qué se trata. Jesús Charcas está aquí con nosotros, que es integrante del grupo Intimarca de la localidad de Palpalá. Contanos un poco de qué se trata Paisaje Sonoro. Paisaje Sonoro es un proyecto musical que encaramos en conjunto con el grupo Quebracho, el grupo Folclore, y lo que decidimos es tratar de hacer repertorio no comercial, repertorio propio de los dos grupos, y empezar a difundirlo y llevar un poco de lo que es la noche folclórica de Jujuy, lo que es las peñas, a los barrios, a las instituciones, y al mismo tiempo tratar de que la gente tome eso como una excusa para reunirse en familia, y la institución aproveche esa situación para recaudar fondos o algo que necesite para su funcionamiento. ¿Hace cuánto está en el tema este Paisaje Sonoro? Empezó este año, al principio del 2013, y por suerte hay gente que se está interesando, hay gente que está conociendo, hay grupos que se están sumando de a poco, artistas, y nosotros lo que queremos lograr es que se forme una cadena. Esta vez lo hacemos por los Niños Pájaros, la próxima vez lo hacemos por otra institución, y los Niños Pájaros colaboran con nosotros organizando con... Todo como una cadena. Como una cadena de favores vendría a ser. Muy bien. Y entonces, bueno, ahora ya nos dijiste que iban a estar tocando este sábado, ¿no? Este sábado 27. Uh-huh. Junto a los chicos de la escuela, biblioteca, Niños Pájaros, así se llama. Sí, nosotros tenemos la biblioteca y centro cultural Niños Pájaros, que hace 2 años ya tenemos una escuelita artística, que también es uh-huh. Escuela Artística Popular Niños Pájaros, y bueno, venimos trabajando hace, ya vamos a cumplir 13 años que venimos trabajando desde lo educativo y lo cultural, porque creemos justamente que la educación es una herramienta importantísima para generar conciencia y para liberarse, ¿no? Uno por ahí cuando sabe más, cuando estudia más, ya sea no solamente leer un libro, sino también en este caso desde el arte, que es lo que nosotros trabajamos por una parte en la escuelita artística, donde tenemos 14 talleres artísticos, tenemos teatro, circo, hip hop, folclore para adultos, para niños. Van todas las edades, entonces. De todas las edades, trabajamos con todas las edades. ¿Dónde se encuentra para la gente si conoce? La biblioteca queda en Alto Comedero, en el sector B5, en la manzana 307, lote 13, entre Pampa Blanca y Esquina Almona. Ahí está. Para los que conocen ahí en el... Que conocen, así que bueno, y vayan a conocer ahí. Igual vamos a estar mostrando imágenes también, mientras estamos haciendo la entrevista, vamos a ver imágenes también de lo que es la biblioteca para ahí, para que la conozcan. Sí. Es a beneficio, obviamente, el recital, a beneficio de esta escuela. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ¿qué es lo que están buscando con esto? Yo creo que justamente como Intimarca y Quebracho son grupos que trabajan desde el arte, me parece que aparte de como juntar y complementar un poco más, cada uno trabajando de su lado en distintos lugares, complementarnos en conjunto eso, y justamente el beneficio me parece que a los niños, a los adolescentes, a los adultos que en este caso asisten a la biblioteca, porque justamente los recursos es una de las cosas que como institución nosotros, Niños Pájaros, carecemos, ¿no? Entonces poder unirnos desde el arte para, en este caso alguna cosa que por ahí en la casa no le sirva, un lápiz, una goma, una media, porque nosotros trabajamos como clase de apoyo, como escuelita artística, y nos faltan un montón de elementos. Esa va a ser entonces la entrada para cuando ustedes, la gente se acerque este sábado allí a la escuela. Entonces pueden acercarse con útiles, indumentaria deportiva, me habías comentado también. Claro, en realidad el objetivo es recaudar indumentaria deportiva y útiles escolares para trabajar dentro de los talleres artísticos, porque nosotros también tenemos una escuelita de fútbol, una escuelita de kickboxing. Entonces, la entrada es gratuita, lo que pedimos es una colaboración, más que todo, lo que apuntamos con este evento es trabajar, que pueda ir toda la familia, ya que nosotros dentro del movimiento trabajamos con el grupo familiar. Muy bien, entonces volvemos a decir, ¿dónde queda la escuelita? La escuelita está en la biblioteca Niños Pájaros, en Alto Comedero,
Sector B5, Manzana 307, sí, lote 13. Así que están todos invitados, como decía. ¿A partir de qué hora va a ser? De las 20:30, de las 8:30 hasta las 12. Como decía Pamela, están invitados especialmente toda la familia para que pueda pasar un momento, ¿no?, lindo junto a estos grupos, Intimarca y Quebracho. Por ahí, quien no se pueda acercar, por ejemplo, a disfrutar de esto, ¿puede también acercar las donaciones a otro lado? Claro, en este caso puedes acercar a este espacio, por ahí, si les queda más cerca, por ahí. También en la sede, en el ensayo, donde ensayan los chicos, está en Palpalá, en Avenida Congreso 932. Avenida Congreso 932, en Palpalá, los que Palpalá. La gente de Palpalá también se puede acercar, entonces sí, ahí. Sí, la gente de Palpalá, que es mucha la que conoce al grupo de Quebracho, y a la gente que por ahí pueda enviar un mensajito y pasar la voz para ayudar a estos chicos que ya desde hace mucho vienen aprendiendo y enriqueciendo, ¿no? Enriqueciéndose culturalmente más que nada y sacar a los chicos de la calle y de los vicios. Fundamentalmente. ¿Tienen algún teléfono o algo por ahí, alguien que quiera, por ahí que esté lejos, qué sé yo, y quiera comunicarse con usted y acercarle las donaciones? Sí, yo dejaría mi número de celular, que es 154-881-450. Eso es para comunicarse por las donaciones. Por las donaciones, volvé a repetirlo. 154-881-450. Muy bien, entonces. ¿Y sí? También, digamos, esto de por ahí el arte en el barrio, me parece que es importante que por ahí asista, porque es para la familia también, aparte del grupo que va a tocar música buenísima. Sí. Hay algunos numeritos de la escuela que van a intervenir también ahí. Y es en el barrio, me parece que por ahí que se sume la familia y consuma un poco más de música, ¿no? Conozcan entonces la gente lo que es 13 años de historia que está esta escuelita, biblioteca Niños Pájaros, y ahora en este caso junto a Paisaje Sonoro, junto a Intimarca y el grupo Quebracho, que se están uniendo en esta cadena solidaria, como decimos. Así que igual vamos a estar dejando, mientras pasa el video, vamos a poner por ahí el videograf, que se dice, van a estar apareciendo los datos de la escuelita, los datos, los teléfonos, todo para que la gente no tenga ninguna duda dónde puede acercarse, dejar las donaciones. Así que los invitamos entonces para este sábado. Para este sábado 27 a partir de las 20:30 horas en la biblioteca Niños Pájaros. Y bueno, decirle a la gente desde ya muchas gracias de parte del grupo Quebracho, Intimarca, por apoyar y por, a ustedes también por difundir este trabajo, difundir el trabajo que realizan los Niños Pájaros. Y es importante que la gente se juegue, ¿no? Se juegue por los chicos que van en busca de arte, van en busca de un apoyo, y nosotros también hay que abrirle los brazos. Y a todas las instituciones por ahí de parte del grupo Quebracho Intimarca les decimos que el proyecto Paisaje Sonoro es un proyecto abierto que sirve para eso, para unir a las personas. Cualquier institución que quiera también tener el proyecto Paisaje Sonoro, nosotros le dejamos el número de teléfono, ¿sí? 155-81-5199. Muy bien. Y, o en el Facebook del grupo, el grupo Intimarca, o en el Facebook del grupo Quebracho, y bueno, ya trabajamos en conjunto para dejar también un mensaje que la música no solamente es aplauso nada más, sino que hay que devolver un poco lo que uno recibe a través de la música. Muy bien, felicitaciones aquí a todos los jujeños solidarios que se están uniendo en esta cadena de favores, así. Muy bien, muchas gracias.